Vale. Hola, Diego. Buenas. Justo hermano se pone a hacer directa a la misma que ya. A ver. Buenas, Luis. Bienvenido. Diego, estipulación y arena para dar match, ¿vale? Si es que llego a ser hoy. No estoy seguro, pero por si acaso dime la estipulación y la arena que llega primero. Lo hago hoy, Diego, lo hago hoy, mañana no podré. Por eso lo estoy haciendo ahora mismo. Lo estoy haciendo ahorita. Mañana no podré. A ver, espera un momento. Vale. Fescore en igual match, quiero, Diego. ¿Y arena? A ver, ¿va todo bien? ¿Se escucha bien? Vale, sí. Bueno, gente. Bienvenidos a Knights of Champions. En la arena Knights of Champions. La que me voy a descargar ahora. Esa, dijiste. Ok. Vale. ¿Qué tal, Tago? Bienvenido. Vamos a hacer la simulación del evento aquí en directo. Y como veis, ya vamos con el primer combate, así que voten, ¿vale? ¿Vale? Antes de hacer el primer combate entre Becky contra Tricislatus, ¿vale? ¿Por quién creéis que debería ganar ese combate, ¿vale? Que es el primer combate que vamos a hacer. En total, si no me equivoco, hay 7 combates confirmados. A ver, déjame verlo. Sí, 7 combates. Sí, 7. Vale. Vale, bienvenidos al sí, un nuevo directo de la simulación de Knights of Champions, el evento que se va a celebrar mañana en Arabia Saudí, a las 7 de la tarde aquí en España y en otros países no sé. Pero a las 7 de la tarde para lo que sois de España. 8 con el del bicho. Cristiano contra Messi, se confirma, gente. Se confirma. Cristiano contra Roman. No me lo contés. Nada de broma. ¿Te imaginas el Cristiano ahí? Presentando un combate o algo. Sería brutal. Ya sabe hacer el zigzag, así que no tendría problemas. Acordad que tenéis mis redes sociales, ¿vale? Para que me sigáis. Tanto mi Instagram como mi canal de YouTube como mi Twitter. Y los servidores de Discord, ¿vale? Tanto el del canal, ¿vale? Como el servidor del modo universo, ¿vale? Que ese solo sirve para lo que tenga un personaje en 2K. En 2K23, ¿vale? En la serie que hago yo. Exacto, Cristiano, campeón de estilos significados. ¿Cómo lo sabes, Tago? Te dan spoiler ahora. Yo, por desgracia, no quería spoiler eso. Como ya lo había visto, pero bueno. Efectivamente, Cristiano va a ser el nuevo campeón de los títulos unificados. Lo confirmo. Buenas, David, bienvenido. ¿Te imaginas, Cristiano? Sabes el zigzag, cuidado. Dorsey y Cristiano haciendo equipo. Y hacen un zigzag en equipo, ¿te imaginas? Vale, ya, dejamos el cachondeo. Acordad que tenéis encuesta, ¿vale? Entre Becky Lynch contra Tricislatus, ¿vale? ¿Quién cree que debería ganar entre Becky o Tricislatus, que va a ser el primer combate que vamos a hacer? Lo primerito que vamos a hacer es. Tengo que descargar arena, porque no lo he descargado. ¿Vale? Y me vais a decir cuál creéis que es mejor, ¿vale? Si es que yo escribí el guión. Pues Tago, escribe en el guión que Roman Reigns tiene que ir por el nuevo título mundial. Y sería 5 títulos mundiales. ¿Te imaginas? Sería God. A ver. No sé si descargar Show. Arena, ¿no? Sí, voy a descargar Arena. O Show. No, Arena, Arena, Arena. A ver. Espérate. Aquí Show y evento. A ver, Knights of Champions está aquí. Knights of Champions. Y no. No, no está. Ah, mira, aquí. Vamos. Knights of Champions 2023. A ver. Poniendo esto a ver si sale.
Va, yo mismo voy y lo cambio. Va. Tiene que ganar Roman mañana los cuatro títulos, ¿eh? Más vale que lo tengan preparado, Octavo. Si no, le digo que te despidan. XD. Esta arena, tú, de... ¡Hola, qué guapo! Bueno. Se había visto guapo. No me ha parecido tanto ahora. Habiendo adentro. ¿Qué os parece este? Está guapo, ¿eh? Está muy guapo este. Descargo esta arena. ¿Qué os parece? Está guapo, ¿eh? ¿No se puede ver de otra forma? Bueno, da igual, vamos a descargar esta arena. Ni modo. A ver, espera. Luchitas. Vale, perdón, que estaba escuchando algo. A ver. Estaba viendo la conferencia de WWE. ¿Alguien lo estaba viendo? ¿Qué opinas de ficticios? ¿Vinicius o ficticios? ¿De quién me estás hablando? Ficticios. Mira, me vais a funar, o hay uno del Madrid que seguro que se va a ofender, o alguien que se va a enfadar, pero yo voy a decir lo que pienso. Es mi opinión. Vale, cada uno puede tener su opinión. Lo del racismo. Eso de que le estén insultando mono o tatatar, ¿vale? Está mal. O sea, da igual si es Vinicius o cualquier jugador de piel de la piel de Vinicius. O sea, ya me entendéis, ¿no? O sea, está mal. Pero Vinicius también va provocando. O sea, no digo que se le haya ganado, pero... A ver, ¿cómo lo explico? Espérate, ¿cómo pongo aquí? Ah, vale, aquí. Hostia, tú, qué guapo. Oh, God. No puedo descargar de nada. Espérate un momento. A lo mejor tengo que editarlo, ¿no? ¿Cómo chotas hago lo de la arena? No, es Crash Show, es bobo. Sí, es Crash Show. Soy bobo. Vale, lo que decía que... O sea... Os voy a poner un ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, a Rafinha, a Alaba, Mendy, no le tiran tantos insultos así, así como a Vinicius? ¿Por qué creéis? Que Vinicius también provoca. O se tira mucho al suelo. Es muy teatrero también. Vaya. Pues pongo 23. Este mismo. No. Ya gana Becky. Este es Knife of Champion. Este. Joder, tú. Qué susto. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Comentaristas de Knife of Champions, si ¿sí puede ser? No, no puede ser, no.
Pues pongo genérico, ¿sabes? Pongo genérico, no está en Knife of Champions. Aleatoria. A ver, para que se vea, para que sea realista, tiene que ser en Arabia Saudí. Está aquí, Arabia Saudí. ¿En Jeddah era? Sí, yo pongo Jeddah, no me acuerdo dónde, qué sitio de Arabia Saudí era, pero yo pongo Jeddah. Aquí no está la. Bueno, pongo imágenes de arena. Vale, y lo tenemos. Lo tenemos. Ya está. Joder, vamos a hacer el primer combate. Primero vamos a confirmar que. Lo sabía. Quitamos los títulos. Otros dicen que será por envidia. Diego, no sé si estás por ahí. Tú que eres del Madrid, ¿qué opinas lo de Vinicius? O sea, el otro Diego. Es que no sé, lo de Vinicius. ¿Qué opinas lo de Vinicius? Hombre, Pollón, ¿qué tal? Bienvenido. Se ha pasado antes Pollón que Bruno Díaz. Esto me parece una falta de respeto. XD. A ver, tengo que recapacitar. Es que no sé. El peor. El que no me gusta tanto, el peor de Madrid que me parece, es Vinicius. Y no digo que sea mal jugador, me parece uno de los mejores en su posición. ¿Vale? Pero es que si no se tirara tanto, podría ser mejor incluso. Vinicius. Perdón, Fictitious. Me he equivocado. No es broma, es broma. Vinicius. El peor leyendo en toda. Efectivamente, Pollón, tú sí que lo eres. No es broma. Pinche Pollón. ¿Cómo que yo una pinche caca? Pollón, dime un luchador, va, y te la pela, para el dark match. Un luchador que te represente, ¿va a punir, dices o qué? Me dijiste un luchador. Vale, vamos a hacer a. Aquí está. Knife of Champion. Vale. Hostia, es verdad, tengo dos Tiffany Stratton. Esta es la del DLC. Y esta es la descargada. Tengo que borrar la descargada. Vale. No, no hay ningún combate por título. Así que vamos con el primer combate de la simulación. Good. Va, Bunny, venga, va. El Bunny. El conejo malo. Tienes raro el micrófono. Se escucha mal. Yo me escucho bien. Está raro. ¿Cómo que está raro? ¿Quién lo escucha ra raro el micrófono? ¿O es solo Pollón? ¿Alguien más? Yo me escucho, ¿no? ¿Por qué lo dice que se escucha raro? ¿Qué se escucha? ¿Entrecortado o algo? Becky Lynch. Rarísimo. No me troleéis. Oye, no, en serio, fuera broma. ¿Se escucha raro o no? Yo lo escucho bien. No se escucha tan claro. Joder. Un momento, a ver. ¿Por qué siento que me estáis troleando? Buenas, aquí estoy de pie del cañón, voy llegando del trabajo sin dormir. Hombre, de Resupestar, bienvenido. Estamos aquí y vamos a hacer la simulación de Knife of Champion. Y estamos en el primer combate. Se está troleando. Sí, yo me escucho bien. Dicho, pues yo vine aquí a trolear a los streamers. ¿Te escuchas bien, Jonah? Vale, gracias. Yo te escucho feo.
Mira, pollo, me estás tocando las pelotas. No, es broma. Te baneo. Banea pollo. Me vale verga que tenga VIP. Se puede banear un VIP, ¿no? Un micro de un peso. Efectivamente, el micrófono me ha costado 18 euros, ¿vale? No tengo un micrófono de The Grefg, ni de Digi Mario, ni de ningún de estos. No, no, que era broma, no me dice pollón, que era broma. Era bromita nomás. Espérate, ahora es como quito esto. Ah, sí. Listo. Sí, oye, es SmackDown. Oye, espérate. Al fin lo banean. Boot baneado David, no es broma. Vale, un momento, es verdad que tengo que hacer la siguiente encuesta. A ver, el siguiente combate va a ser. Vale, ya sé cuál. O sea, como si tu micrófono tuviera algo, no entra bien el sonido. ¿Alguien opina lo mismo que Pollón? Está bien el sonido. Que no tengo otro micrófono. Estoy pobre. Soy streamer pobre. Vivo en la pobreza, ¿vale? Dice que marca distinta al Liverpool. No. A ese equipo que bajó la Europa League. Ese mismo. O sea, se vaya un equipo que va a jugar Europa League como su equipo actualmente que va a jugar Europa League. Porque Liverpool va a jugar Europa League. Vale, chicos, tenéis encuesta para la siguiente lucha. ¿Quién creéis que debería ganar? ¿Cody Rhodes o Brock Lesnar? Ahí votáis en la encuesta. Vale, ahora sí, vamos a manejar Becky. Bueno. Ah, no se puede tirar Becky. Becky. Va metido de aquí. Vaya, falla. Ah. Vale, bien. What the fuck, se da buque de la pierna. Aquí no han puesto ninguna estipulación especial, ¿no? Aquí para este show. Solo hay combates normales. Lo salí. Venga, va. A ver si hacemos 7 de 7. Predecimos a todos los ganadores en el día de hoy en la simulación. Si el canjeo cambia de marca, tengo también la misma oportunidad de titular. Efectivamente, sí. En cualquier marca en la que estés. Me cago en. Toma, vaya. Vamos de aquí. Está guapo la arena, en verdad. La han hecho muy bien. Jake Blayton, Fichar Mina. Fichar Mina, el del Liverpool este, el que tiene 30 y pico. Se va a hacer un intercambio de jugadores ahí insano. ¿Has canjeado de la marca? Ah, sí. Vale. A ver. Yo me cago en todo.
Vale, tío. ¿El SmackDown? Vale. Ya sabe que el que quiera puede canjear eso de para cambiar de marca, ¿eh? Vale, un momento, espérate. ¿Qué onda, Tiago? ¿Qué tal? Bienvenido. Perdón, que estaba. Que luego me se olvida. Bien. Uno, dos, casi gano. ¿Qué te cuentas, Diego? Empate a River. Vaya. Boca perdida, así que. ¿Quién es el campeón máximo? Un momento, gente, me están llamando. Vale, ya estoy. Y a punto de que se ha terminado. Tranquilo, que River remonta. El campeón mundial de SmackDown. Ese ya está ahí. Oye, what the fuck, ¿por qué se ha equivocado? Pero esta cosa es. ¿Qué quieres que el Barça fiche o qué crees que va a fichar a ese men? Yo no lo quiero para mi equipo ese. Y no tengo nada, de los argentinos. Ahora me va a venir un argentino atacando. Capaz. Pero no me gusta. Hay mejores. Arriba Boca Juniors, el otro. Benjamín en Madrid. Bueno. Bellingham, jugadorazo. Vaya. Arriba. Vale. Ahora sí, se acabó el finisher de Becky Lynch para acabar con esta victoria ante Tizatus 1, 2 y 3. Victoria del primer combate. La ganadora, Becky Lynch. Jordi Alba, Dios, sí. Se va Jordi Alba. Iniesta del Vice Pobre se vino al Barcelona, gente. 5 añitos para Iniesta y rinde. Como en sus mejores tiempos. Nada, broma, me marcó. Nada, que vale, da igual. Que va, Iniesta no viene. Fichaje por Barça. Yo ficho un lateral. Y un delantero. Un lateral y un delantero sobre todo. Dice que Kimmich aún no se sabe nada si será el Barça. No, Kimmich con lo que vale no creo que venga el Barça. Dudo mucho. Compren a Villa. No. Si ese lo tenéis de suplente, ¿qué me estáis contando? Visca el Barça, eso es. Al millón equipo del mundo. El mejor equipo del mundo para que no entienda catalán. Vale, vamos al. ¿Cuál es el segundo combate? Villar es titular, cabrón. Ah, pero eso es malo. Eso es malardo. Me ofendió yo, ¿no? Eso es malísimo.
Vale, vamos al segundo combate. Cody Rhodes enfrentándose a Brock Lesnar. A continuación. Está Brock. Black Wolf se lo pierde. Dijiste. Vale, uy, espérate, que no salgan con ningún título. Ausencio. Vale, ya paro con los emotes. Es zona que. Escucha que se vaya a Italia a jugar. Para River pierde con los fluminenses de Yeman Cano. ¿A quién chotas le importa Yeman Cano? Noche se vaya, se lo empiezan a renovar. Nacho bien, Ceballos no creo que juegue mucho. Oye, ¿qué iba a hacer? Así, ah, es que ya no sé ni lo que iba a hacer. Vale, Cody no, y Brock. Tampoco, vale, no tiene ningún título, no, ninguno de los dos. Soy bobo, es que soy bobo. Llevan Cano al Barça. No. Antes prefiero Climb a Break World. O a Look the God. Necesitamos un sustituto para Lewandowski. Para cuando no pueda jugar algunos partidos. Godot, ahora sí, ahora. Goleador de la Liga Brasileña. Ya, pero es que. No sé. Es que a mí. Fichajes de Sudamérica. No tengo nada en cuenta de Sudamérica, pero. Yo prefiero jugar. Jugadores que jueguen en ligas europeas. Esto es barato, el 9 de Sunderland. No sé quién es. Ha ganado Brock. Ganó Brock y yo elijo a Cody. Muy bien. Bueno, ahora elijo a Brock. Vale, de mientras vamos a hacer la otra encuesta. Tú. A ver. Claro, ya lo cual. Creo que no soy la defensa más grande del universo. Yo qué sé, no me acuerdo. Cody Rose es el siguiente en su entrada. Jeffrey Hunt. No sé quién chotas es. No me suena para nada, es que es en estandera. Vale, ahí tenéis la siguiente encuesta para el siguiente combate que se va a dar luego de este entre Gunther contra Mustafa Ali por el campeonato intercontinental. Yo soy un venete. Los fichajes baratos. Tampoco no quiero fichar a jugadores muertos. Con respeto a esos jugadores. Jugadores que jueguen en primera división de sus equipos. No quiero fichar ninguno de segunda división. Para eso me traigo antes a Bray Wyatt, que son el español. Dice que estaban con el Víctor Roque ese y al final no sé si lo van a fichar o no. Tiago, dime por cierto un luchador para el Dark Match, si quieres participar. No te puedes elegir ni a Papuni, el único que no te puedes elegir porque ya me han elegido. Y aquí tenemos a Brock Lesnar. El siguiente hace su entrada, lo vuelvo. Yo China. Me sirve. Ahí está la media de Rapid Kirby.
Pero de Superstar. Y la hace SmackDown cuando hagamos el evento de ECW que tienes que defender los títulos por pareja. ¿Te parece bien? O deja los títulos vacantes. Otro fichaje muy bueno, Kendrick Páez. No sé quién es. Buenísima promo la que se ha hecho Mustafa Ali, dentro de la conferencia. Roberto Firmino. Ese sí lo ficharía. Qué Almada. No. Ahora me tengo que ir a Tiago. Nos vemos, cuídate. Se viene traición de Kevin Owens a Sami Zayn próximamente. Lo dejo ahí. Se viene. Ah, también defender los primeros también. Sí, porque estén los campeonatos por pareja. Vale. Es verdad que estoy eligiendo a Cody, tú. Vale, vamos a manejar Brock. Destroza a Cody. Me va a encantar esta parte. Brad Wolf, no le haces esto. No acto para sensibles. Sobre todo para los fans, para lo que quieren a Cody Rhodes. No acto para sensibles. El destrozo que le voy a hacer a Cody. Vaya. No. Así se pega. Toma su break. Suplex City. De los Uso hizo la Roman también. ¿Crees que va a haber? A ver, yo creo que va a ganar que vinamos esa misión y yo creo que ahí va a pasar algo. Los Usos van a intentar ayudar, pero van a perjudicar a Solo Sikoa y a Roman Reigns. Y ganarán que vinamos esa misión. Lo que no sé es cómo van a ser, quién va a ser que se coma el pin. Porque a Solo Sikoa el único que le ha hecho pin en el main roster ha sido Cody Rhodes. Limpiamente. Y Roman ni de broma. O sea, la única opción que me queda es descalificación, ganar por descalificación. Vaya. Nada. Ah. Vamos con, digo, Brock. Hubiesen puesto esta operación para esta lucha, la verdad. No. Me ha venido a Suplex City. Cody Rhodes. Un bota Bruno Díaz. Sí, ese no pasa, ese no se pasa. Roman, ¿tú crees que gana? No, va a perder. Es mi predicción. F5 para Cody Rhodes y acaba con esta victoria increíble en 1-2. Y árbitro, has contado muy lento. Contamos muy lento. Seguro que el fanático de Cody Rhodes. Estás socio número uno de Cody Rhodes. Vaya. Yo creo que sí. No sé, no, lo dudo mucho. Además, WWE ha hecho una tontería que es gafarse. O sea, ha puesto en Twitter una imagen de Roman Reigns con los cuatro títulos. Y hay. Eso para mí es gafarse ya. O sea, para mí ya están dando ganadores a Kevin Owens y a Sami Zayn de alguna manera. Es como si lo estuviesen gafando. Well,
He's got that boot right up against his face. Come on. It could be over here. This is it. Kicks out. Vale. Tío, qué asco, ¿no? Que tengan un combate así con alguna estipulación guapa, ¿sí? O sea... Bueno, para... O sea, debería haber una estipulación... God... Vaya... Bien... Toma... Toma, toma, toma. Venga, va. Tengo un finisher para ti. Era el F5, tío. Se va a salir. Soy malísimo en sumisiones, tío. Era el F5. No. Toma. Espérate, un momento personal que no me acuerdo. Vale. Espérate, no, he visto el de Cody, tú. Vale, vale. Wow, Randy Orton, tú. Vale. Toma. Venga. Por sumisión. No me jodas, estás cerca. ¿Hoy si vas a Fornite? Bruno Díaz no me contestó. Lo juego al final del domingo. Me cago en todo. Iba a jugarlo hoy, pero nadie me ha contestado para jugar unos formitos. No. Toma. Espérate. Buena. Para arriba. Ana Gunther, el general de ring. Ay, es verdad que no tengo esto. What the fuck, se ha bugueado. Espérate un momento, espérate que me tengo que poner esto. Tengo un botón salido, tío. Es que el mando este. Qué asco. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no entra? Vale, ahora. Tú, vamos. Toma. Un mortal Bruno. Venga, va. F5 que se va a comer. Con patatas. F5. Decisoso. Ya está, se acabó. Se acabó. En uno, en dos y en tres. Ganador de la segunda lucha entre Cody Rhodes y Brock Lesnar en esta simulación de Night of Champions, tenemos de ganador a Brock Lesnar, la bestia. Bueno, ya no es el granjero. Bueno, no lo sé, en verdad.
Creo que sigue con el personaje de granjero, ya no creo. Buenas, José, bienvenido. Te digo José porque aquí tienes un link muy, muy, muy largo. Así que, bueno, bienvenido, bro. Estamos aquí haciendo la simulación. El nombre es... ¿Cómo? Tiriro. Tiriro. Como lo estoy pronunciando. Eso no te lo doy. Me alegro, bro. Estamos aquí haciendo la simulación de Knights of Champions y acabamos de hacer el segundo combate. Nos quedan... ¿Cuántos combates eran? Siete, ¿no? Bueno, nos quedan cinco. Ahora va a ser el típico que va a ser la broma de cinco. Venga, va, que saque el listillo. Ojo, desde Puerto Rico, qué grande. Aquí también tengo un seguidor, bueno, no sé si está aquí ahora, pero es también de Puerto Rico, del mismo país que tú. Vale, vamos con el tercer combate, soy yo. Sí, seguro que eres tú, pollo. Seguro que eres tú. No te lo crees ni tú, pollo. ¿Tienes el 2K23, José? Bueno, perdón, Cirilo. ¿Tienes personaje aquí en el juego? O sea, ¿te has hecho un personaje? Dime. Dime para descargarte. Si quieres. Me dices cómo te llamas y te descargo. Para el modo universo. Vale, vamos a hacer el tercer combate. Oye, ¿por qué me pone a Dampir siempre? A ver, Lubi Kaiser y Giovanni Vinci. Contra Mustafa Ali. Por el título del Intercontinental. Vamos allá. Lo tenemos. Cirilo Jiménez, así como me lo has escrito, ¿no? Vale. Vale, luego lo descargo. Perfecto. Venga, va, vamos con el tercer combate de la simulación de Knights of Champions. Continental Championship. No tengo tarjeta de Xbox One, yo quiero DLC. ¿Cómo que? O sea, ¿qué, a qué te refieres? ¿De Game Pass? Guardar el de 2K23. Ahí tenemos a Mustafa Ali. Ah, el DLC. El DLC lo puedes comprar aparte. Creo. Lo que no sé cuánto te cuesta. Voy a ver en vivo esta noche en SmackDown. Así es, hoy tenemos SmackDown, aunque ya se sabe algunas cosas, porque es grabado, obviamente. No lo voy a decir, pero... Digo, no lo presentan, tío. No lo presentan con el micrófono. Vaya estafa.
Me parece una falta de respeto. Que no se presente con el micrófono. ¿Dónde creéis que WWE debe ser? ¿O dónde os gustaría que WWE hiciera un evento así? ¿En vuestro país? ¿En algún país en especial? O sea, un pay-per-view. A mí me gustaría que hiciera alguno en España. Da igual si de NXT o de da igual. Me molaría que lo hicieran uno en España. Necesito de amistad Instagram. ¿Cómo? ¿Me ha seguido por Instagram? No, no entiendo. Mi cuenta no es privada. Soy bobo, tío. Me he olvidado hacer la otra encuesta, tío. Mira que tenía tiempo, ¿eh? Vale. Un momento, un momento, un momento. Vale. Tenéis la siguiente encuesta para la siguiente lucha entre Rhea Ripley contra Natalya por el campeonato femenino de SmackDown. Por el campeonato mundial femenino de la marca azul. Vale. ¿Quién creéis que debería ganar? ¿Rhea Ripley o Natalya? Vale. Ahí votáis en encuesta. Vamos. Mustafa Ali no va a durar un asalto. Lo vamos a comprobar aquí. Uy, le iba a dar, Ya está, hábito, se acabó. Nada, nada, nah, se acabó. Uno, dos, ¿te imaginas? Si hubiese ganado así. Bueno. Cuidado, Bueno, espérate, Mustafa Ali, cuidado. Que hace cositas. Toma. ¡Jua! Bueno, reconozca al general de ring, Gunther. Ahora hay que empezar con el mismo movimiento. Me voy. Bueno, los otros dos que están ahí de adorno, podrías molestar un poquito, ¿no? Buscar salir. Bien. Toma. Bien. Vamos, levanta. Uy, lo he esquivado. Mira, 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 esto te va a doler. De todo Mustafa Ali. Bien, lo ubicáis. Toma. Y me esquiva en el momento personal. Pues aquí va esto. Vaya, pues sí, aquí va.
Toma. Se acabó. Cuenta, Arby, cuenta. No, tío. No lo habéis visto. Vale, ahora sí. Y me invito a screenshot. Quita. Toma. Toma. Cómete Bueno, mientras me preparo esto. Venga, tío, por estar distraído. Cagaste. Venga. Hostia, pensaba que se lo había invertido. Bien, lo ubica ese bien, molestando a esa vez. Venga. ¿Cuál es su otro movimiento personal y el otro Fincher? Vale, vamos a hacerlo. ¿En serio tiene dos movimientos personales de su visión? Vaya. Reven. Venga. Venga, vamos a por el finisher. Se acabó. Uno, dos y tres. Gunther retiene el campeonato Intercontinental Championship ante Mustafa Ali en este tercer combate. Es lo que va a pasar en verdad en la vida real. Gunther es el ganador. Como gane Mustafa Ali sería una sorpresa. No, no lo gana Mustafa Ali, ni de broma. Vale, vamos con el cuarto combate por el Campeonato Mundial Femenino de SmackDown entre la mami Rhea Ripley enfrentándose a Natalia. Ah, no, es por el campeonato. Sí, es de SmackDown, sí. Solo que como está en la otra marca me confundo. Vale. Vamos a ver si Natalia tiene título. No. Y Rhea Ripley tiene. Anda mal. ¿Qué te pasa, David? Vale, lo tiene ya. De la última simulación que hicimos. Vale. ¿Tú qué quieres que le quite el título a Gunther? El único que le veo con posibilidades de quitar el título a Gunther.
Es alguien que lo construya bien su personaje. Que ahora mismo no veo ninguno ahora. Me lo agarrante el pez y tengo tos, joder. ¿Ves al médico, David? Drew McIntyre, le podría quitar el título perfectamente. Drew McIntyre sí es una opción. Championship. Y la primera hace su entrada es Natalia. Mi mamá es enfermera. Ah, pues mira. Pero se ha dicho tu madre, David, ¿o qué? Si te encuentras a ti, yo le diría. Vale. Vale. ¿Se escucha bien? Vale, Natalia has earned the right to refer to herself as the measuring stick of the women's division. You're right, Corey. Natalia is an all-time great here in WWE and seems to get better as time goes on. Vale, vamos con la entrada de Rhea Ripley. Ahí está. Me he olvidado poner a Joseph Bendey con ellos. O sea, con ella. Pero no pasa nada. Brutal la entrada de Rhea Ripley. La mejor luchadora de WWE actualmente. No leo lloros. XD. Femenina, femenina. No del mundo. O sea, ni. Shayna le gana. Rhea Ripley. Uy, sería un Dream Match, ¿eh? Rhea Ripley Shayna. Sería God. Vale, tenéis encuesta del siguiente combate entre Bianca Belair contra Asuka. ¿Quién creéis que debería ganar ese combate? Que retenga Bianca Belair el campeonato femenino de la marca roja. ¿O debería Asuka ser la nueva campeona? Vale, ahí votáis en la encuesta. Vale, ya vuelvo. Vale. And we're about to see a chapter in the history of the SmackDown Women's title. Has sacado y votos. Ojo. Vale, ya estoy. Ya está. Afuera otra vez. Porque sí.
No. Por abajo. ¿Real Ripley no está viendo eran equipos? ¿O no? Ah, no. Real Ripley fue equipo con Liv Morgan. Con Natalya no. Bien, vamos. Va, fuera otra vez. Toma. Ahora contra las escaleras. Me han invertido ahora. Vaya. Toma. Ahí se queda. Ah, para eso sí que se levanta enseguida. ¿Por qué se ha frenado de seco? Bueno. ¿En serio, Natalya, te crees que me vas a ganar, sí? Vamos. Ring time. Uno, dos. Ya te digo que también el árbitro podría haber contado un poco más rápido. Pero bueno, no pasa nada. Levanta. Toma. Rhea Ripley lo está disfrutando, ¿eh? La mami. Vaya. Cagaste. Bueno. Fíjate que Natalya ahora se va a suavizar ahora. No me jodas, me va a dejar todo viviendo. Vale, menos mal. Qué bueno. Mira, Natalya, para que te quedes tranquila. Mira, también para que te quedes tranquila, ¿eh? Toma. Venga. Ya está. Vamos a terminar esto. Vamos con el movimiento personal. Ahí está. Vamos con el Rip Time. Vaya, me tengo que invertir. Bueno, espérate. No, esa shooter. Cagué. Oye, no me jodas. Vale, me salgo. Bien. We knew we were in for
Vamos. Se acabó. Adiós a Natalia. Ahí está la sumisión de Rhea Ripley. Retiene el campeonato mundial femenino de SmackDown. Gana la mami Rhea Ripley a Natalia en este cuarto combate. Ahí está. Está bien. Champion. Sharon's the W against fierce competition. This win tonight may have been a career-defining moment. They're definitely celebrating like it was. Venga, va, vamos al la antepenúltima lucha. Puede que era el directo, ya veremos si hoy hacemos el match, si me da tiempo. Pero vamos con la antepenúltima lucha de la simulación de Night of Champions del evento. Y tenemos a continuación un combate, como habéis visto en la encuesta, entre Bianca Belair contra Asuka a continuación. Por el campeonato mundial femenino de la otra marca. Vamos a ver si Bianca tiene el título. Efectivamente no lo tiene. Y Asuka tampoco. Vaya. ¿Quién tiene entonces? Ahí es Sky. Pues Bianca. Me iba a meter en modo diverso. Vale, ¿quién va ganando? Va empate. Pues de momento dejo que juegue la CPU. Si queda empate, jugará la CPU si queda empate en la encuesta. Pues vamos allá. Con la antepenúltima lucha de Night of Champions. Bianca Belair contra Asuka a continuación. Se viene. A ver. Voy bien, ¿no? De tiempo. Llevo una horita. A ver. Ah, que de empate. Hago el desempate. Venga, va. Hacer el desempate rápido, va. Voy a hacer la misma encuesta. Al terminar las entradas y las presentaciones, termina la encuesta. Y si quiere empate otra vez, pues dejo que fuera CPU. De mientras, tenemos la entrada de Asuka. Vale, ¿quién debería ganar este combate? ¿Bianca Belair o Asuka? Vale. It always seems the higher the stakes, the more powerful the Empress becomes. Asuka is always on point. Vale. She can shut your lights out in the blink of an eye, and you've always got to be wary of the poison mist. Think of all the memorable clashes against Bayley, Charlotte Flair, and Becky Lynch. Just se viene. A few. Was invincible in NXT, every bit as dominant on Raw and SmackDown. If you look deep into the eyes of Asuka, ahora se van a poner a picar, tío. Favoritos, mis luchadores favoritos. Obviamente, el Travis Chief, Roman Reigns. El papá. Oye, ¿por qué chotas pone NXT arriba? What the fuck?
Vamos con la entrada de Bianca Belair. Ojo, cuidado que Aria Knight podría participar para mañana en Knife of Champions. Ya sea en un segmento, en una promo o teniendo un combate rapidito. Yo, John Cena, Brigüey, Ferrari, Cody, Randy Orton. Todos los luchadores Phaser, ¿no? Todo, ¿te gusta los luchadores Phaser? ¿No hay ningún luchador Heel que te guste? Favorito cancito de Barbie. Mi tema favorito actualmente es el de Zoey Stark, la luchadora actualmente que está en el main roster. Me encanta. Mira, además lo voy a poner más. Ahí tenemos a Asuka. Bien, cabrero. Venga, va, me la pela. Si tengo la única. Es el campeón, la verdad, no es el champion. Estaba así. El mejor luchador de todos. Vale, ya. Joder, tío, ahora se van a poner a picar aquí, tío. Vale, vamos a terminar la encuesta y ha ganado Asuka. Manejamos a Asuka. Pero de momento bajo la CPU porque tenemos que preparar la siguiente encuesta que va a ser para la penúltima lucha. Vale, gente, tenéis encuesta para la penúltima lucha que haremos de la simulación. ¿Quién cree que debería ganar este combate por los campeonatos por pareja unificados? Tenemos a los campeones Sami Zayn y Kevin Owens. ¿Creéis que deberían ganar ellos? ¿O creéis que debería ganar Roman Reigns y Solo Sikoa? Pues ahí votáis en encuesta. ¿Quién creéis que debería ganar ese combate? Ahora sí vamos a manejar a Asuka. Vaya. It wasn't the higher distance that caused the damage, but they certainly contributed. And returning to the ring. Bien, Asuka. Asuka was getting grinded down, but could have started a quick turnaround here. Vamos. This won't win you the match, but it'll hurt your opponent. She's in the ring now. Oh, driving the yeah. Arm. Can defeat her opponents in a variety of ways, but Corey, which strategy do you think will be best for her tonight? We all know a strike from Asuka can be more lethal than just about anything, so she should stick to what brought her to the dance. No. Strikes and submissions, rinse and repeat. Nada. Not even a near fall there. No. Bien, me faltó por patada. Para afuera. Vamos.
Dime que se puede tirar, Asuka, por favor. Ah, no se puede tirar, tío. Hostia, ¿cómo es esto? Vaya, me nerfió. Vamos. Bien. Bien, Asuka. Bien. Vamos. Venga, va. Bien. Venga, tío. Venga, va. Vale, bien. Ahí está. Ahí estamos con el movimiento personal. Bien. Vamos. Buscando el finisher. Hola, Karim, bienvenido. Estamos aquí haciendo la simulación de Knights of Champions. Ahí si puedes votar en encuesta, te agradezco. Ah, se va a salir. Se salió. Buena. Venga, va. Desde aquí. Bien, Asuka, vamos. Bien. Eso es, cuenta Ruiz. Uno, dos. Tengo finisher. Bianca's looking weak in the knees. Could spell trouble. Ah, sí, se acabó. ¿Se ha salido en serio? O sea, de tenacidad. Paquetito. Uno, dos, tres. Vamos. El paquetigot siempre funciona. Depende en qué momento, pero alguna vez funciona. Asuka se convierte en la nueva campeona mundial femenina de la manta roja. Tras haber ganado aquí a Bianca Belair por paquetito en este quinto combate de esta simulación en Knights of Champions. Paquetito God. Efectivamente, paquetito God. Siempre funciona. ¿Pasará esto en la vida real? ¿Pasará mañana esto? Asuka convirtiéndose en la nueva campeona. La verdad es que el reinado de Bianca me aburre un poco. Ya canso. Bueno, vamos al penúltimo combate. Y este combate va a ser interesante porque va a ser por los combates por... Bueno, por los títulos por pareja unificados. Es mañana, Karim. No sabes que era mañana. Pues mira, ya lo sabes. Mañana aquí a las 7 de la tarde aquí en España. Para los que no sabéis de España, no tengo ni idea. Puro pinche Roman. A ver, espera. Vamos a poner a mi clave Shift. Los dos títulos. ¿Dónde está el...? Vale, el Universal y...
Esto también los tiene que tener servicio en Kevin Owens. Bianca pierde el título, ojalá. ¿Dónde está el otro título? El WWE Championship. Aquí está, lo siento Alex, pero hay que hacer la simulación. Yo creo que gana. Ojalá no ganara, pero tiene pinta. Vale, creo que ya está, ¿no? Roman Reigns con los dos títulos. Campeonato de WWE y el campeonato universal. Más títulos no tiene, ¿no? Vale, ok. Y vamos a ver si Solo Sikoa creo que no tenga ningún título. Vale, Solo Sikoa no está. Bueno, Solo Sikoa no tiene, perdón. Vale, SmackDown. Vale, perfecto. ¿Y Kevin Owens? Kevin Owens tiene este de la marca roja y el de SmackDown. Vale. Pues gente, se viene combate por los parejas. Combate por los tíos por pareja unificados. Para este penúltimo combate de la semifinal de Night for Champion. Y aquí, a ver quién va ganando. Pues Roman Reigns y Solo Sikoa. El jefe final de post. Vale, Roman Reigns seguro que tenga de manager. Ah, no, no puedo poner aquí manager. O solo sigo aquí, sí. Vale, sí, aquí puedo poner a Paul Heyman. Vale, y vamos a tener Sami Zayn y Kevin Owens. Ah, qué pena, no se puede poner los dos títulos de juego. Los dos títulos en juego. Bueno, pues ponemos. Oye, ¿por qué se buguea cada vez esto, tío? Vale, pues ponemos este juego en título. Lo vamos a poner en juego. Por los campeonatos unificados por pareja, aunque aquí vamos a poner solo en juego el de SmackDown. Sami Zayn y Kevin Owens lo defienden ante Roman Reigns y Solo Sikoa, acompañado de Paul Heyman. Y de momento va ganando Roman Reigns y Solo Sikoa, creo. ¿Ahora en Puerto Rico Night of Champions? Pues no lo sé, déjame mirártelo, ¿eh? A ver, voy a pasar los horarios, a ver si me sale. Vamos a entrar a su cuarto. Aquí me pone a las 13:00 de Puerto Rico. Eso es lo que me pone a mí. Vale, vamos a manejar a Roman Reigns. Roman con cuatro títulos. Puta madre. ¿Quieres ver a Travis Shift con cuatro títulos? Sería God, ¿eh? Ardería Twitter. Aquí en México a las 11, claro. Allí es de mañana. Yo conozco a Alex. El seguidor del canal de Alex. Aquí también se pasa Alex algunas veces. Yo también le sigo. Se escucha todo bien, ¿no? What the fuck, ¿y esta entrada? No. Pero hizo entrada, chaval, sí. Y te la pela, va. No, gente. Me engañaron con Roman. No es entrada esta. Sí, esta entrada, tío. ¿Qué es esto?
Vamos con entrada de Sami Zayn. No me gustaría verlo con cuatro tiros, pero de seguro sí los ganará. No se sabe. A lo mejor no los gana. Nunca. Aquí tenemos a Sami Zayn, el campeón. Vamos contra esa mí. Esa entrada XB. La entrada de Roma Reigns es esta, tío, con los dos títulos, creo. Claro, como tiene dos títulos. Champion is staying champion, and his journey was twice as hard, but the work from here is double too. ¿Quién creéis que gane mañana, Cody Rhodes o Brock Lesnar? Yo tengo muchas dudas. Yo creo que gana Brock porque te van a vender la versión de Cody Rhodes. Y me parece súper extraño, tío, que Sami Zayn haya aceptado ir a Arabia Saudí. Cuando antes no quería ir. Soy fan de Jim Carrey, Shrek, Scooby-Doo, Disney, Chavo del 8. ¡Ojo, Chavo del 8 mítico, eh! Y aquí tenemos a su compañero de tag. Aquí tenemos a Kao, aquí tenemos a Kevin Owens. Brock Lesnar, ¿crees que va a ganar, Diego? Puede ser. Yo también creo que Brock. Bueno, si según Cody tiene más de brazos, pues va a ganar Brock. Claro, es que te van a vender la versión de Cody Rhodes. Y no creo que Brock pierda dos veces seguidas. Lo dudo mucho, así que yo creo que Brock. Pero bueno, de verdad ahí te puede sorprender. Sin que... Nunca digas nunca. Y el domingo... El domingo, lunes, tenemos NXT Battleground, el evento de NXT. De hecho sí que no haré simulación, básicamente porque no puedo. Estoy haciendo el Night of Champions. Soy fan de Robo NXT. Entonces te gusta Double Oriented y tan grande ahí. Vale. The following contest is scheduled for 1-4 and is for the SmackDown Tag Team Champions. ¿Qué combate le tienes más ganas para mañana de Night of Champions? ¿Qué combate os interesa más de todos los combates confirmados? ¿Cuál creéis que va a ser el mejor combate de Night of Champions mañana? Mira, Triple H ha confirmado que Cody Rhodes luchará en Arabia Saudí con el brazo roto. Y será pelo. Pero obviamente no es real, o sea, es para venderte la versión. Sergi y Styles. Tiene buena pinta esa lucha. Yo espero que le pongan como main event. ¿Qué creéis que le pongan? ¿Qué lucha creéis que le van a poner como main event? Main event es último combate. Rollins y Styles, es que casi todos opinamos lo mismo. El ser Rollins contra el Styles para que el título nuevo tenga prestigio debería ser sí o sí el main event. Roman y Solo Sikoa contra Owens y Sami. Está entre esas dos. O Seth Rollins y Styles para el main event, o el combate que estamos haciendo ahora. F, Sami. ¡Vamos! ¿Tiene la bula del dedito así, levantándolo? Toma. Ah. No. Me la esquivó.
Tranquilo, Sammy. Nada. Ven, ven. Pa' allí. Nah, era broma. Pa' aquí te vio. Venga, vamos. Puro pinche Traversus. Reconózcanlo. Vamos a Osecoa. Destroza que vino Wens. Es que no veo perdiendo a Solo Sikoa y a Roman Reigns. O sea, que alguien se coma el pin. Eso es lo que no veo. Que alguien se coma el pin de los dos. No sé cómo van a hacer que gane Sami Zayn y Kevin Owens. Descalificación es lo único que pienso. Vaya. Toma. Bien. Bueno. Vamos a ver si puede. Levanta. Pero si estoy dando ala. Toma. Becky Lynch dice Stratus. Ese combate ha sido el primero que hemos simulado y ha ganado Becky Lynch. Y yo creo que va a ganar Becky Lynch también. No creo que Trish Stratus lo haga ganar para mañana. Quieren hacer a Becky Lynch como la mejor luchadora de la división femenina. Y por eso va a ganar Trish Stratus para mañana. Quieren construir a Becky Lynch como una de las mejores de la división femenina. Vamos. Vamos, super puño. Y... vaya por Dios. No me jodas. Vale. Pero ya lo es. Sí, pero aún más. Aún más. Quieren hacer que sea un... si no, la mejor... es que en el top 3 Becky Lynch. Quieren hacerla más fuerte a Becky Lynch si le gana una leyenda como Trish Stratus. Y yo creo que mañana por eso mismo va a ganar Becky Lynch. No creo que ni de broma haga ganar Trish Stratus. Si gana Trish Stratus, no va a ser ni limpiamente. Y seguramente la rivalidad se aumente y tengamos otro combate en el próximo evento. Me la ha invertido. Pues toma. Te la devuelvo más fuerte. Toma. Venga, de gratis esa es la última. Toma. Vamos a Solo Sikoa. No, 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 vente, vente, vente. ¿Dónde vas? Venga, Solo Sikoa, acaba con esto. Acaba con esto, Solo Sikoa. Toma. Venga, va. Te dejo que des el taca a tu compañero Sammy. Venga, vaya. Pero se dice que no va a ser solo un combate. Dicen que se tendrá hasta SummerSlam, la verdad. ¿Cuándo es SummerSlam? Luego de... uy, me veo mal. Me toca. Movimiento personal. Toma. ¿Qué la versión? Diego, ¿cómo? No se ve lo que pone ahí. No tendrán finish en equipo, ¿no? En agosto y en julio es. Pues toma. Ah, todavía queda. Entonces seguirán la rivalidad si se rumorea eso. Igualmente ganará Becky Lynch. No creo que Trish Stratus gane. Y
Es obvio. Espero que tengan buena lucha, al menos. La división femenina, desde que se puso a mando Triple H, no está siendo muy buena. Hay muchas cosas de la división femenina que no se entienden. Desde que está Triple Nargas. Es broma, Triple H. Venga, va, vamos. Cierto, me la he comido con patatas la super kick. Ah, no tengo, espérate, no tengo esto para darle. Es que no tengo. Espérate. El botón este de la RB me está roto y justamente no tengo para darle el tag a Roman. No, no tengo. Muy bien, Kevin Owens. Él es muy listo. Es el más listo de tu casa. ¿No te lo han dicho? Vale. No, ven, ven, Roman. Trabaja en equipo. Me cago en. Toma. Tengo que dudar que es ese combate que está simulando. Creo que se lo dio Roman, ¿no? No. Sinceramente no, va a ganar esa misión y no bueno. Lo que no sé cómo lo van a hacer. Es que no, es que sinceramente, ya lo he dicho antes, es que no veo ni a Roman ni a Solo Sikoa recibiendo el pin. La única opción que se queda es que sea por descalificación. Que ganen Sami Zayn y Kevin Owens. Es que no les veo a ninguno de los dos comiéndose el pin. Sí, aparecerán los usos seguramente. Para que sigan la historia, pero yo creo que la única forma en la que ganen va a ser por descalificación. Y es lo que creo, ¿eh? A lo mejor WWE te sorprende, pero yo digo que los usos van a empezar y atacando que sea Roman y que se come el pin Solo Sikoa. Es que no veo a Solo Sikoa comiéndose el pin, porque el único la única vez que Solo Sikoa se comió el pin fue con Cody Rhodes. Lo veo complicado, pero todo puede pasar. Ah, venga, va, tío. No, me va a hacer. Me la he comido. Roman, gracias, por ayudar. Vale, gracias por ayudar, gracias, por decir, ¿eh? Para nada necesitaba tu ayuda. Puede ser por ejemplo, tal vez es la única manera. Sí, o no, no se sabe, es que no sé. O sea, yo tengo claro que van a ganar, que van a ganar Sami Zayn y Kevin Owens. Lo que no sé cómo van a hacerlo para ganar. A mí es la única duda que tengo. Oye, voy a perder al final. Uf. ¿De que no puedo perder tan rápido así Sami y Kevin Owens? No, por eso lo digo, sería muy rápido. ¿Cuántos días llevan con él los títulos? Desde WrestleMania han durado poco, o sea, no creo que le quiten los campeonatos. Tengo que dar el tag a Roman. Y Sami me deja, claro. Toma. Y ya veremos qué pasa mañana. Apreciemos pues. Venga, va. Ahora. Menos mal. Me ha dejado dar el tag. Ya llegó el Travel Shift de todos. Tú para afuera, vale. A ver, como decía. Bueno, espérate. Primero se va con mi momento personal, Sami Zayn. Preparando el puño. Vamos, super puño. Y ahora sí, quita. No, de que no te tires, eres bobo. Quítate. Bueno, la lanza que se va a comer va a ser rica. Es verdad que lanza ese no tiene en velocidad, me sabía olvidar que lo tiene de esquina. Y tiene finisher de sumisión. Me sabía olvidado. Pues toma. Ah. Vale, bien.
Quita. Ahora sí. Quita. Ahora sí se lo comí. Es la única manera. Vale, ahora sí. Y vamos a acabar esto. Venga, el combate por el nuevo título mundial entre Justice y Ferrari es tremendo. Sí, buenísimo va a ser este combate. Y gracias por seguirme, Flavio, fenomenal. Por el nombre me imagino que apoyas a un luchador en específico. No hace falta ni que te preguntes. ¿A quién le gustaría que ganara AJ Styles el nuevo campeonato? Es que yo creo que Seth Rollins sí debería ganar. Y por algo hicieron el draft. O sea, lo primero que no entendí, ¿por qué tuvieron que participar los luchadores de SmackDown? Cuando el título es de la otra marca. Es como si los de NXT los hago luchar en ese título. A ver, que no es parecido, o sea, no es comparado parecido, pero... pero ya me entendéis. Toma. ¿Qué te pasa? Toma. Me parece que no me merece ese canadillo, pero... puede ganar cualquiera de los dos, pero yo creo que Rollins debería ganarlo. ¿Ah, sí? Pues toma. Me cago en todo. ¡No! ¿Dónde ha volado? ¿Dónde has pasado de velocidad, Roman? Te has pasado. Quiero darle a Kevin Owens. Se ha pasado, tú. Árbitro, descalificación. Tú has volado, tú. Has volado. No veas tú cómo ha volado. Hay creep, gente. Hay creep. No veas tú cómo ha volado. Ahora sí. Vamos. Hay creep. Es verdad, pero esto no tiene... ah, no tiene esto para... ah, qué asco, tío. Uy, veo más. Combate de 5 estrellas, ¿eh? Es la mejor lucha que hemos hecho. Falta el Mayer Ben, que va a ser ellos dos contra Roy, pero... esta es la mejor del momento. Bien. Ya está. Vamos a acabar esto. No, se levantó. Toma. Que no te levantes. Encima se va a pasar a ti. Toma. Aunque también me duda porque Ron está grabando una película de Marvel y eso es tomarse tiempo para grabación y no creo que sea un part-time, así que está frustradoso. Es lo que no entiendo, porque ese Ron se ha puesto a hacer eso cuando va a ganar un nuevo título. O sea, podría haberse puesto antes. Bueno, también porque a lo mejor no se podía, pero... en verdad sí. A lo mejor de Rollins no gana y lo gana ahí. No, quita. Toma. Ya está. Ya está, se acabó. Se finí. Y lanza brutal. Uno, dos y tres. Los ganadores y los nuevos campeones unificados por pareja. Tenemos a Solo Sikoa y a Travis Roman Reigns. Vamos. No creo que esto pase en la vida real, pero a lo mejor puede pasar. Y vemos a Roman Reigns con 4 cinturones, 4 títulos. Y ardería todo Twitter. Igual sea quien gane, va a darle un gran prestigio al título mundial pesado, ¿eh?
A ver, descarga creación. Me falta el My Event, José. Sí, lo me falta el My Event. Lo pone una romance y pasa eso, literalmente, ¿eh? Lo funan, pero bueno. Hostia, me servía hacer la encuesta del My Event antes, tío. Cuando mientras estábamos luchando podía haber hecho la encuesta. Lo hago rapidito ahora. Va a ser la última lucha del stream, ¿vale, gente? Que me tengo que ir luego de esto. Iba a ser Dark Match, pero no me da tiempo. Hacemos la última lucha. A ver. Vale, ahí tenéis la encuesta, ¿vale? ¿Quién creéis que debería ganar el My Event? El nuevo. Perdón, me he bugueado. Perdón, el nuevo título mundial peso pesado. No, perdón, peso pesado, no, tío. ¿Cómo se llama el título, tío? Ahora no me acuerdo. Me he bugueado. Es que no quiero equivocarme, tío. ¿Cuál era? El. Perdón, World Heavyweight Championship. Bueno. ¿Era este o tenía otro? ¿Era este? Ah, es verdad que borré el otro, es verdad. Borré el otro. Vale, vamos a poner el juego en este título. Que lo descargué de las creaciones. Quita el otro, es verdad. Vale, AJ no tiene título y vamos a ver si Seth, ¿dónde está Seth? Seth, vale. Vale, ahora sí, vamos al último combate. Muy bien, Jonah, y pones Day One, eres tonto. A ver. Turutu, a ver. Te vas a hacer fenomenal. Contra Seth Freaky Rollins. Va ganando el fenomenal, ¿eh? Ojito. Cuando acaben las presentaciones y las entradas, termino la encuesta, acordaos, ¿vale? Vamos a poner el juego en el título este nuevo. ¿Dónde está? El campeonato mundial de los pesos pesados. The World Heavyweight Championship. Se viene. Vamos a ver qué tal. Vamos al My Event, última lucha de stream. Vamos a poner. Con esta lucha me despido. Ha tardado mucho, el combate por parejas. Vamos a ver si este combate es tan bueno como el combate que acabamos de tener. Sí, está. Yo creo que esto debería ser My Event. Aunque tengo dudas porque a lo mejor ponen el combate por parejas. Pero no sé, yo pondría este como el My Event. ¿Vosotros qué pensáis? Para darle más prestigio al campeonato. Aquí tenemos al fenomenal y Styles. Venga, va. Es primera vez que veo en un evento del My Event, es raro. Bueno, sí, la WWE te vende eso. Para que la gente lo vea más. Estas semanas de lucha libre, ¿eh? Tenemos el evento de Night of Champions, el evento de NXT Battleground. Tenemos el evento también de IW. IW. Double Nothing. ¿Qué más? Había más eventos. El de Impact. Lo han hecho. Nos, se han puesto todos de acuerdo para hacerlo este fin de semana todos los eventos de lucha libre. Tremendo. Vamos con entonces el Rollins. Ahí está.
But he's also really freaking good. And Manu. He has the titles and main events to prove it. Uno de mis luchadores favoritos, tremendo. ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron? AJ Styles y Seth Rollins. Sí, se enfrentaron, me parece. Vale. Se viene. Bueno, es algo parecido al título. Se ve guapo. Ah, no hay ni presentaciones. Ah, bueno, claro. Ninguno tiene el campeonato. Vamos a terminar la encuesta. Y ha ganado. AJ Styles el fenomenal con 2-1. Vamos con el fenomenal. A ver. Vale. Bueno, empieza fuerte esto, ¿eh? No se tira, tío, con el botón este. Venga, va. Always has a strategy, always has a game plan, and always has the upper hand. And always has a penchant to get under his opponent's skin, too. Toma. And now gets tossed into the ring. What Styles thinking here? No me da tiempo de tirarme. Tengo que pasarlo con el reino a buscar un rival para resumir en 1762 para enfrentar a Edge en los caminos para acabar de campeonato porque Edge intervino. Ah, es verdad, sí, sí. Esa fue la última lucha que tuvieron. Randy Orton es jodido que regrese a los cuadriláteros. Está jodido. Dime. Hola. ¿Eh? Porque ya no quería ir al bar. Get into Seth's head and capitalize on every mistake he makes. This is the exact kind of match where AJ Styles can show exactly what kind of elite strategist he is. Además, han recomendado que no vuelva a subirse un cuadrilátero. Podría ponerse como General Manager o algo así. Estaría bien. Pero luchando no lo veo ahora mismo. Todo lo bueno se acaba en WWE. Todos los míticos luchadores, los Rey Mysterio, Edge, Randy Orton, John Cena se van retirando poco a poco. Y tendremos a Clava Shift con todos los títulos. Es broma. Solo porque la leyenda se va yendo. Sí. Lo de Edge también. Cuando acabes puedes hacer proteína contra el infinito y el infinito. No, es que me tengo que ir, bro. No puedo hacer eso. Lo puedo hacer en otro directo. Luego de esto me tengo que ir. Para la próxima lo hago. Espérate que me gana hacer. No me he hecho la cuenta. Ah, vale. Que me va a dejar. ¿Qué va a ser? ¿El piso todo? No, ¿qué va a ser? Bueno. ¿Qué le pasa a Edge? Se va. Dijo que. Bueno. Que podría tener. Estaría ya. Podría estar en sus últimos meses como luchador de WWE. Dicen que podría retirarse en SummerSlam.
Otro que se puede retirar. Ah, me va a hacer piso todo anterior. No se puede invertir esto, ¿no? Parece que no. Uf. Vaya, me lo comí. Nada. A ver, ya hemos perdido 7 y 85 también en el mes de agosto, creo. Sí. Me gustaría que volviera el personaje de Edge, el oportunista. Ese personaje fue uno de los mejores que tuvo en toda su carrera en WWE. Bien. Vale, vamos. No, ¿dónde vas? Ahí está. Sumisión. Bray Wyatt está enfermo, eso dicen. O no tienen planes para él en lo creativo. Es que Bray Wyatt... Lo de Bray Wyatt es que tiene buen personaje, pero es malo luchando. Esa es la cosa. Personaje tiene, la otra cosa es que él luche bien. En mi opinión, ¿eh? Cada uno puede tener su opinión aquí. Pero para mí así es. Buen personaje, pero mal luchador. Verdad, ya se viene la de despidos. Y, por ejemplo, se vienen despedidos que no luchan, básicamente. Podría darte nombres como tengan. No. No me extrañaría Shoxi. Yo qué sé. De Drew no se sabe nada, ¿no? What the fuck, ¿cómo ha llegado? Estaba mirando lo del PC. Vale. No puedo hacer lo de la mesa de comentaristas porque no me funciona esto, creo. Yo he escuchado que puede que cuando uno de estos dos gane el campeonato mundial nuevo, en el próximo show, Drew McIntyre lo ataque y se convierte en el nuevo contendiente al título. Y tengamos ese personaje, Drew Hill. Podremos decir que el mejor momento de Drew fue cuando ganó el título en la pandemia. Ahí fue su momento prime de Drew McIntyre. De ahí ya bajó ya. De su manera que no llegaron a nuevo contrato. Sí, pero dice que, yo escuché que le iban a salir después de que Drew ya estaba... Ya lo tenía ya afectado el contrato. Yo escuché que Drew iba a esperar para que ataque uno de estos dos cuando gane el campeonato. Es lo que escuché yo, o sea, no sé si es verdad o no, pero... Según la fuente que he leído por Twitter. Miami me lo confirmó. Fuente Miami me lo confirmó. Que puede ser, no estaría mal. A ver, ¿llego? ¿Movimiento personal? No, no llego. Y encima, lo voy a levantar. Vaya por ahí. Pues toma. Y... ¡Hola! ¡Qué buena inversión me ha hecho ahí, eh! Se ha visto muy bien esa inversión. Me ha gustado. ¿Tiene pisatón? No, tío. Invierte, invierte, invierte. No puedo invertir, tío. Voy a perder. Uf. Vaya. Jesús, vaya bug. Sí, estoy manejando, ahí estáis, sí. Me están dando una torre increíble. Me están dando una paliza ahora mismo, ahí estáis. No puedo invertir nada, tío. Pues nada, me ha dejado todo el mientras, qué bien.
Sin joder, que quería que ganara Seth. No, y yo quiero que gane, y yo quiero que gane Seth. Pero habéis votado que manejemos ahí está ahí. Yo creo que está en busca de ella, así que si ella gana puede que Karrion sea su primer oponente. No, no veo a Karrion Kross siendo el primer retador, si es que gana AJ al nuevo título. No lo veo a Karrion Kross. Karrion Kross bajó mucho desde que... que me eche un paquetito tú. Desde que se fue de NXT. Casi. Toma. Toma. Tengo para regalar. Me la he invertido el silencio. No me lo puedo creer, gente. Esto salió de la cuenta. Ah, me iba a tirar en velocidad. Pero ya no. Y me limpió. Me ha comido todo el suero, pero todito. No, tío, otro pisotón. Ya perdí, ahora sí. ¿Llevo taco cuerda? No, no llevo. Uf, menos mal. Tiene ese movimiento personal. Déjame ver quién lo gana. Los campeonatos en parejas femeninos se ponen en juego en el próximo show de la marca roja. Si no me equivoco. Y lo ganará, creo yo, Damage Control. Bailey y Io Sky. Uf, menos mal. Ahora. Io Sky Crash. Uno. Dos. No te creo. No te creo. Me cago, tío. ¿Para qué te sale? Tenía la lucha ganada. Vale, vamos. De aquí. Ahí va, vamos. Guau, molaría que hubiesen puesto un combate de por este combate por, en un combate extremo, algo según este improve. Se vería bonito. Más épico. Pues toma. Ah, tío. ¿Pero cuántos pisotones tienes? Quítate. Qué emocionado, Carmen embarazada. Ojo. Ah, no tengo esto, es verdad. Ah, venga, va, tío. ¿Quién crees que lo gane, Diego? No me sale ahí. Y contra mí, de cuatro, ojo. Pues cuando... Si llega ese día, si quieres te pasas, yo felicito. Yo cumplo en febrero. Ya está. Dime que no te llega a tocar cuerdas. Y se la pera. A tocar las cuerdas, Ted. No sé por qué no sale. Vamos. Se la peró el árbitro. Quería que ganara y ya estáis.
Grande el árbitro, mierda. Quería que soy el no se me lo sé. A Ronda Rousey y Zayn a veces. Podría ser. También puede acabar así y tener una revancha. Sí. Puede ser. Bueno, revancha no creo porque uno está en cada marca. Aunque bueno, también te digo que estaba ahí se la pela lo detrás. O sea, le da igual lo detrás, en verdad. Porque ya se inventa cualquier cosa. Bueno, gente. Nos vemos, ¿vale? Cuídense. Mañana, si puedo, haré directo antes de Night for Champions. Vale. Lo que no sé de qué, pero ya veré lo que hago. Nada, Flavio, fenomenal. Un gusto el mío, tío, por pasarte. Sí, a ver si te pasas otro día y comentamos Night for Champions. Vale, y a los demás también, gente. No he puesto predi hoy, ¿no? Ah, vale, no he puesto predi. Vale. Iba a hacer la simulación de NXT Battleground en esta semana, pero no me da tiempo y no, yo no lo pienso hacer. Mañana tendremos Fórmula 1, creo, ¿eh? Si puedo, lo haré antes de Night for Champions. Vale, mañana si pueda, pues si puedo, haré directo de Fórmula 1, para el que le interese. Vale. Así que estamos atentos a redes sociales, ¿vale? Que además lo pondré por el chat, ¿vale? El teclado no sé por qué suena tanto, tío. Me da toque. Vale, tenéis ahí mi canal YouTube, mi Twitter y el Instagram, ¿vale? Y en Discord también tenéis los servidores. Que si me deja el teclado también lo podría poner. Vale, ahí está. El Discord del canal y el servidor del universo, ¿vale? Para que se quiera unir, ahí están, ¿vale? Y nos vemos mañana, ¿vale, gente? Ahora sí, cuídense. Es verdad, espérate, voy a hacer reta a alguien. No sé quién está en directo. ¿Quién está en directo hoy? ¿Alguien que está jugando lucha? 2K23. Que tenga pocos viewers. Que es español. Pido muchos requisitos, a ver. O se lo haga Manu, que está jugando Fall Guys. Tiene 5 personas. A ver. ¿Alguien que está jugando 2K23? No veo a nadie. No es que no vea nadie, ¿no? Se le haga mano para que está jugando Fall Guys. Vale. Pues se le haga mano, gente. Está jugando Fall Guys. El que se quiera pasar y le saludáis de mi parte, se lo agradezco, ¿vale? Ahí vayan a ver a Manu, ¿vale? Que es un colega que está jugando Fall Guys. Y yo me despido por aquí, ¿vale? Nos vemos mañana en un nuevo stream del canal, ¿vale? Cuídense y nos vemos.